Me llamo Gustavo Cacique, soy de aquí de Caracas, Venezuela, vivo en Catia, soy un trabajador, un artista, artista urbano, me especializo más que todo en malabares, circo, artes circenses, y bueno, me gusta hacer arte porque, bueno, porque es genial, porque te lo tripea y porque le haces malabares a la gente, y bueno, es una forma de que la gente se distraiga y los niños también, y que la gente viva un momento diferente en su día a diario, pues. Los artistas de la calle sufrimos muchas consecuencias como represión, maltrato policial, también somos ignorados, maltratados, pero a pesar de todas las cosas seguimos haciendo nuestro arte y luchamos por lo que queremos. Queremos que nos respeten más en las calles y que nos vean no como personas que pedimos, ni indigentes ni lateros, sino como personas que merecemos respeto e igualdad. Ha habido un cambio de luz aquí en Caracas. Después de todo el problema del coronavirus, la pandemia, nuestro trabajo ha sido un poco reducido, pero a pesar de todas las adversidades seguimos haciendo arte en las calles, seguimos triunfando y haciendo deporte también, y no nos quedamos atrás. Igualito también cumplimos las leyes de bioseguridad, pero por los momentos estamos aquí igual echándole bola en las calles.